que Guaraní Ógape. Ne. Y por allá no hay tenis. Tapi se acuerdan que no yo voy a pegar a ver. Hoy en el divergina. Tengo Guayara, David Galeano Olivera. ¿Cómo te nombré va a Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní? A ver, Tengo Guayara, Zulma Beatriz Trinidad Salsa. Jae vamos a tener cara moco y ja. A ver, Tengo Guayara, Porfiria Orrego Inverniz. Abeí Temicuayara Nelson Zacarías Ortiz. Abeí Temicuayara Carlos Ferreira. Abeí Añañenguatico Árabe. Ya echaramos a Moa. Caraí Solani Nkibabe. Ja, Gendibe Abeí. Caraí Abel Aguat. Ya huele a veña de Apustepe, Coronel Hugo Rodríguez, director académico del Instituto de Altos Estudios Estratégicos. ABI, Caraí Teniente Coronel Bernardino Caballero, director académico CIAE, Fuerza Aérea Pehuá. Comisario Omar Mendoza, jefe de División de Estudios de Estrategia Policial y CEPOL Pehuá. Caraí Rafael Ruiz Gaona, OUA, Viceministerio de Educación Superior, Mengua Arenabe. ABI, Doctor Salomón Ignacio Melgarejo, Jaepo de Cara, Universidad Nacional de Asunción, Pehuá. ABI, Doctor Abdón Villamayor, director del área de cardiología del Ministerio de Salud. Jatemi Guayara, Virgilio Silvero, director de cultura de la Municipalidad de San Lorenzo. ABI, Opabete, Ateneo de Lengua y Cultura Pehuá, San Bujujara, Ja Opababe, Cuña Caraí, Ja Caraí, Ñaiba, Cocarupe, Ave. Cuando ya por tanta pesa ni por jape, ni por un jaitepe, ya por ajeita, ni anereta por aje y guasú, ja upei, abeilla por ajeita, Sudáfrica por aje y guasú, ya por tanta ni por jato te van. Yeah.
Coanga, Boecara, Tenguayara, Nelson Zacarías Ortiz, Omoñeeta, España Ñeeme, Cuatián, Omoneiva, Cuarto Guazú, el doctor Nelson Zacarías Ortiz, dará lectura a la resolución de investidura y otorgamiento. Resolución número 04-2024, por la cual el Ateneo invite a doctores honoris causa en lengua y cultura guaraní y otorga la máxima condecoración institucional el título de amigo solidario del idioma guaraní. Visto y considerando la solicitud presentada por los miembros Zulma Beatriz Sarsa, Nelson Zacarías Ortiz, Pablino Carlos Antonio Ferreira Quiñones, Porfirio Herrero Invernici, María Antonia Rojas Aranda, Virgilio Silvero Arevalo, Jorge Tadeo Galeano Núñez y Uber Iván Mareco Morel, solicitando la investidura de doctor honoris causa, benefactor y difusor de la lengua y la cultura guaraní, 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 Jareco, Tembicuayara, para Solani Kiva, miembro del Parlamento Sudafricano y del Congreso Nacional Africano, y el otorgamiento de la misma condecoración institucional, el título de amigo solidario del idioma guaraní a Ángel Aguad Catebeque, cónsul honorario de la República de Sudáfrica y la República del Paraguay, ambos merecedores de tan relevantes distinciones por sus méritos y aptitudes, y por su manifiesta predisposición y acción decidida en la promoción, la difusión, la jerarquización y el fortalecimiento de la lengua y la cultura guaraní. Segundo, la ley 2574/05, que reconoce al Instituto de Formación Docente del Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní como institución de educación superior con autonomía y rango universitario. Por tanto, el presidente del Comité Ejecutivo y director general del Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní, en uso de las atribuciones que le competen, resuelve, artículo primero, investir con el título de doctor honoris causa, benefactor y difusor de la lengua y la cultura guaraní, a Solani Kiva, y otorgar la máxima condecoración institucional, el título de amigo solidario del idioma guaraní, máxima condecoración otorgada por el Ateneo a Ángela Huanta de Beques, ambos merecedores de tan relevantes distinciones por sus méritos y aptitudes y por su manifiesta predisposición y acción decidida en la promoción, la difusión, la jerarquización y el fortalecimiento de la lengua y la cultura guaraní. Artículo segundo, realizar la ceremonia de investidura y de otorgamiento de los respectivos diplomas, resoluciones y demás distinciones protocolares en la sede central del Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní, Guaraní Oga, ubicada en Julia Miranda Cuesto 1721, entre Hilton Honó y R.I. 3 Corrales, Zona Sur, Fernando de la Mora, el martes 23 de julio de 2024 a las 16 horas. Artículo 3. Comunicar a quienes corresponde, publicar y cumplido archivar. Firma, profesor doctor David Abdón Galeano Olivera, presidente del Comité Ejecutivo y director general. Ateneo de Lengua y Cultura por Aguirre Ape, Boecara Técnico Ayara, Zulma Beatriz Trinidad.
comunidad Sarsa, Jaibamo Tenonte, Jaramo Coinja, Jambo de Carate Pico Ayara, Nelson Zacarías Ortiz, Jaiba Ateneo Putimo Jaraguazú, Abeí, Boicara Temico Ayara, Porfiria Correo Invernis, Ney, Yaya Polideco, Yeboro Mandu Valleu, Yae, Oimaha, Yanendive, Nesape, Caraí por Abocure, Solani Inquiva. Te llevo a terminar. Cónsul honorario de la República de Sudáfrica en Paraguay, ingeniero Ángel Aguad. Ya llegó a terminar. Congreso Nacional Africano, en consideración
al fortalecimiento y promoción que brindan al idioma guaraní y a su proyección hacia el futuro. San Lorenzo, 23 de julio de 2024. Firmado, profesor doctor Virgilio Silvero Arevalo, director de Cultura, Educación y Deporte, Municipalidad de San Lorenzo, Paraguay. Fuera yo voy. Adelante, por favor.
Of the national plan of any country.
cultura representa un papel demasiado importante en cualquier comunidad, de tal manera que representa lo más importante que tiene una comunidad. The management and the leadership of any given society can never be managed through politics alone, but a combination of politics and culture as two sides of the same coin is the best formula for managing society. Para administrar una sociedad no solamente hace falta política, al contrario, es importante de que esté asociada con la cultura, de tal manera de que se puedan tener ambas fuerzas para unirlas y así desarrollar mejor la comunidad. The policies, the laws, the regulations, everything has to be drawn from a culture of the people so that it does not contradict them when it comes to policy implementation for the advancement and the bettering of the lives of the people. La política tiene que servir entonces como un elemento para que se traduzca la cultura que tenemos en nuestro espíritu y de que eso sirva entonces de base para poder desarrollar nuestra sociedad. When I received the invitation to come to this university, the University of Ateneo de la Lengua y Cultura Guarani, I could not resist but to accept that invitation because it was a message of endorsement, not only to me as a person, but to all of us as Africans who are promoting the importance of language preservation, language protection, and language promotion in the context of a globalized world. Para mí ha sido realmente aceptar esta distinción una forma fundamental de reconocer la importancia que tiene el lenguaje para sentar las bases de una relación humana en todos los sentidos que representa. Between the time I received the invitation and the date which I was scheduled to be here at this university, 3 weeks ago, I lost my mother, and I could not honor this appointment. In the quickest of time, I had to ensure that I give the best honor I can to my mother, but also come here to receive this honor. And I wish to dedicate this honor to my mother, who gave birth to me as the only child of her. Permítame usar una frase que son otras circunstancias, refiriéndose a la pérdida de su madre, diciendo ella se fue a juntar con sus ancestros. Y realmente en honor a ella, él hace 3 semanas que perdió a su madre y en ese tiempo pensó de que la mejor manera de honrar a su madre y de todas las cosas que él aprendió de ella es aceptar esta oportunidad tan importante y de tanto valor para él y para todos los africanos que representan una forma de relacionamiento humano muy valioso. Tengo que utilizar acá las expresiones del presidente Mandela, de que siempre hay que ser humilde, hay que ser honrado, y él acepta esta distinción no como una corona para él, sino una forma de reconocimiento a todo lo que representa el continente africano. Today, I want to assure you and commit Professor David Galliano and his team that I see myself as part of the community of this university from now going forward. From time to time, I'm going to keep in touch and I will be your good ambassador in Africa, and I will make sure that I process relationships between this university and other universities in Africa
believe the exchange of knowledge, even if we live in different parts of the world, but we can solidify and deepen our thoughts and deepen our solutions to the problems that are faced by society by comparing notes and sharing your views. Yo tengo el compromiso ahora de ser un representante, un embajador de esta universidad en mi país. Y a través de ello tengo que desarrollar el concepto del intercambio que yo me comprometo entre esta universidad y las universidades de Sudáfrica y de toda África. Es mi compromiso hacer que esto se convierta en una forma personal y permanente, y yo me comprometo a representar siempre a esta universidad en todo tiempo y lugar durante mi vida. One of my privileges that I have had as a young man was to be appointed as a poet laureate to President Nelson Mandela, a global icon. And I took that very seriously, and I learned from him, and he guided me on how I must grow up and become an asset to the nation. And I believe that it is through his teachings that today I am here to receive this honor from Ateneo, which is a very important institution in Paraguay. Yo he recibido del presidente Mandela la forma de poder aprender tantas cosas, y es para mí un honor poder aplicar todo esto al recibir esta distinción. Él me ha enseñado a ser humilde, a ser simple y conseguir siempre las cosas de la buena manera. Before I sit down, antes de terminar, it's a coincidence, Professor David Nyabe, that today you took a decision to honor this young man who has done a tremendous work representing our country. The reason why I say that, I didn't expect that he was going to be receiving something today, but I think the ancestors of Paraguay communicated a very important message to you, because it was in 1999 when President Nelson Mandela appointed him to be the honorary consulate of the Republic of South Africa in Paraguay. Throughout that period, which is a period of 25 years, he did this work with absolute diligence, with absolute tenacity, with full commitment, without any income that was coming from his part. He used his energy, his time, his resources, and his intellect to represent as well. I believe that today we have honored him actually gives me a takeaway that I must go and communicate with the leadership of the country, because he should have received an honor in South Africa first, not in his hometown. But I like the idea that heroes must also be honored in their own countries. Yo precisamente a que yo fui nombrado en el último año de la presidencia de Nelson Mandela, y me emociona pensar en él. Su ejemplo de vida para mí es tan fuerte que, pensando en él, yo le dedico mucho de mi tiempo como cónsul honorario, porque creo que estoy representando los buenos conceptos del presidente Mandela. Es lo que él acaba de decir, que él cree que yo estoy haciendo muy buen trabajo. Lo hago en honor al presidente Mandela, y también lo hago en honor a mis ancestros, a mis padres y a todos los ciudadanos paraguayos. Yo me siento ciudadano de los dos países. Gracias. Prosperity for a
period of a year, diplomas. Si quieren prosperidad por un periodo de un año, cultiven maíz. If you want prosperity for a period of 5 to 10 years, you grow kids. Si ustedes quieren prosperidad por un periodo de 5 a 10 años, planten árboles. If you want prosperity for a lifelong term, you grow people. Y si ustedes quieren prosperidad por toda la vida, crean gente. Y me ha tocado ayudar a muchísima gente que por una razón o por otra
ser atendida socialmente, clínicamente, incluso formas de desarrollar, ayudarle a regresar a su país en algunos casos, ¿verdad? Y para mí siempre ha sido un honor que Dios me haya dado la capacidad de poder desarrollar eso, ¿verdad? O sea, de sentirme con capacidad de apoyar. Yo hoy, en marzo de este año, cumplí 86 años y todavía no estoy apurado. Entonces quiero hacer todo un esfuerzo para seguir trabajando en favor de mi país y en favor de Sudáfrica, que también es una parte de mi país. Muchísimas gracias. Muy amable. Una persona, una trayectoria impresionante.
director ingeniero. Si hoy nosotros tenemos ese aparatito que usamos cada rato, el ingeniero Ángel Aguad es el que trajo la industria de los celulares a Paraguay. El primer celular, me decía inclusive, que tiene el número de teléfono todavía original, era Telecel, no sé qué nombre. Si lo puedo decir. Sí, era Telecel. Recuerdo que la primera llamada se hizo desde mi propia oficina. Y entonces mi ingeniero me decía, vamos a poner el número uno. Y yo decía, no, vamos a darle nomás eso al presidente Rodríguez. Pues cuando a veces se compone un celular que ya nadie dijo a mí. Entonces, por eso mi teléfono termina en 50, ¿verdad? Pero no importa, no importa que no se acuerde. Bueno, estamos entonces comentando también en todo el paso. Y lo otro tan agradable es que, oye, que pone ahora, no me llego a. Pero ya veo, llego al punto de bien. Bueno, entonces, como un poco parte de esta etapa así, entre casa con todos, quiero agradecerle acá a todos los que llegaron, que están de distintas ingenieros. Si les puedo contar, el Paraguay tiene 265 municipios más o menos, la tenemos tan 100. Trabajamos por autogestión, nosotros no tenemos dependencia del Estado ni de ningún organismo internacional, nos autogestionamos. Y quiero presentarle. Quiero presentarle acá al equipo grande de la Ateneo, los que vinieron hoy de todo Paraguay para compartir con el principio. Voy a empezar acá con la profesora Ramona Ayala. Ella es de Itapúa, de Lira y de María Auxiliadora. Gracias.
Yeah.